Viene, 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 viene. Joder, no sé qué es, pero el gordo, ¿eh? No sé qué es, pero el gordo, ¿eh? No sé qué es, pero el gordo, ¿eh? Este es el nene, ¿eh? Este es el nene. Uno de esos que vale. ¿Te han picado? Ah, sí que le han picado. A mí, mira, a mí me dices certate o lo que sea, a mí dime 400, 500, 300. Yo solo entiendo así. Ah, vale. Conversaciones inteligentes, caballeros, amigos, esto es lo de lo que va el asunto. ¿El nombre del material de pesca? Buenas mañanas, Eladio. Buenos días, gente. Buenos días, gente, ¿qué pasa? Hola. Buenos días, Ande, ¿qué pasa, tío? Hacía tiempo que no te veíamos, ¿eh? Hola, Krakens. Aquí estamos en el último día. Se acaban. Hemos traído gomas hoy. Hoy el gomas ha venido. Este es el de la idea de las gomas. El gomas. Hoy tenemos el gomas, este tenemos, o veterano, el capi. El capi, el gomas, el boca seca y Benito. Y el llavero. Hijo puta. Como si fuera el mucho más grande, ya ves tú. Bueno, amigos, pues la idea es hoy tentar a las Lubis. Y luego, si no están, pues este hombre se obsesiona que quiere perder. Les dice, quiero perderles, perderles. Tú los perderles, pero bueno. El hombre durmió muy mal. Muy mal. Se ha tomado, creo que 4 anfetaminas esta mañana para despertar. Estoy muy mal. Estoy y luego un café doble. Desperté 4 o 5 veces, tío, porque es que estoy preocupado. No sé dónde cojones va a venir. Pues eso. En fin, vamos a empezar con este día. Este me gusta. Este es el Lubineiro. Se sacó la gorda la otra vez. David. ¿Le metemos esto? Sí. Muy bien. Se va a comer una polla. O sea, habías hecho. Al final se tira. Como sea la chancha la que viene. Ay, ya verás. No lo sé, pero viene directo. No, llevo unas boyas de los laterales blancas. También las llevo yo. Uy, pues puede ser, ¿eh? El China, ¿no? Puede ser. Bueno. ¿Qué hace? Bueno. Después de casi matarme, voy a ver si tocamos escama hoy. No tiramos todo. Ha sido la picada, sí. Este que tenía el carrete abierto, que vamos. ¿Cómo funciona el camamo, eh? ¿Cómo les gusta el camamo? Vamos a ver. Salen las primeras lobinas. Esto es porque ha sacado como modelo agua el otro y claro, ahí ha sido. Pasó al lado. Nos ponemos bravas. Nan. ¡Ay! Quilera era. Lástima, tío. ¡Au! ¿Qué haces? Que no estás en la playa, no vas. A ver, ¿por qué se ha soltado? Sorpréndame usted, mayor. No la trabajes tan arriba. Ande, vete por ahí. No la trabajes, en la lancha no la trabajes tan arriba. ¿Te acuerdas el día que me decías tú, levanta la cara? Que no es un bonito, ¿no? No la trabajes tan arriba. Bueno, primera picada. Vamos a ver. Y han picado yendo para abajo, ¿eh? Lester, hacemos otra pasada. Habría que pasar otra vez. Buena picada, sí señor. Mírala, mírala ahí arriba. No, simplemente. Déjate. Sigue, no te preocupes, sigue. Pero no aceleres. No, ves, no te preocupes. Sí, no parece muy grande. Bueno, otra. Sí, con música. Ahí viene. ¿Ha pegado dos veces? Sí. La primera la hemos oído, pero luego ha repetido. La sardina. ¡Epa! ¡Las olas! Mira que lo viene, mira que mal clavada viene por el estéreo la cabrona. Joder. ¡Las olas! ¡Ay! ¡Ay! No
es la sardina, es el rosa. El rosita, el rosita. El rosita. ¡Vamos, funciona el charuqui! Lubina, vasca, amigos. Adiós. Guapetona. Ahí te va. Lubinas, la próxima, que la saque aquí el Bete. Que es el que quería Lubina. La próxima la va a sacar el Adi. ¡Hala! ¡Sigamos! Hola, guapo. Síguele en su cuenta. Se llama Soy un crack, arroba puto. ¡Hala! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces aquí? Nada, me aburrí. Se vino para acá con la Labrax a lanzar el cabrón. A ver que lo oiga. ¡Vaya lance! El mejor del día. ¿Quién diría que pesca en playa? Joder. Y encima la guardia ahí. A ver cuántos somos. 1, 2, 3, 4, 5. Podemos pescar con 10 cañas. Vale, aún vamos bien. Dale, dale. Cuidado que viene la guardia por el lado, ¿eh? Joder, cómo lanza. Y eso que han lanzado flojísimo, tío. Así y vas para allí. Claro, el problema es que no te da, el de claro, señor no trabaja. No trabaja, no da tiempo. Bueno, ahí vienen los verdes, no sé yo si nos dirán algo o no. Espero que no. Si no, la culpa es tuya. Si ¿ves? Se aburren, sí. Sí, probablemente. Bueno, ya veremos. Ya verán. Yo te hubiera adelantado, igual. Bueno, sí, eso están observando a ver qué hacemos. Ahí viene el chimbito. Bueno, he pillado la tetonita. Se la roba a este hombre. Con mi carrete, le he puesto paseante, ya sabéis que este hombre lo tiene impoluto, se lo voy a robar y voy a ir haciendo esto mientras hacemos curry. ¡Pam! ¿Por qué? Porque yo lo valgo, porque me aburro y quiero sacar más lubina, así que y irónicamente, aunque no os lo creáis, nada guay, o sea, mira, pim, 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 ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Ander? ¿Qué te parece? Sí, sí, da el visto bueno, Ander. Ander da el visto bueno. Hay unas pedazos de ratas por ahí en medio que lo flipa. Estamos flipando lo que estamos viendo aquí en los huecos. Es increíble, vamos. Da miedo, tío. Joder, miden 40 centímetros las ratas esas, entre cola y todo. Hostia, le he pegado a la pared. Ratita al vivo. Buah, ratita al vivo. Tan lucio. ¿Lucio? No, no vas tú a pescar, Lucio. ¿No? Black Basso. Pues aquí no hay. No tenéis. Uno cogimos una vez. ¡Epa! Hemos ido varias veces a Vitoria, pero nada. Nothing. Nothing de nada. Nothing. Pues nada, amigos, vamos entreteniéndonos, es lo que hay. Por supuesto tenemos al abuelo, que el abuelo siempre hace las suyas. ¡Abuelo! Buenas tardes. Verás que no, uff, madre. Me ofrece un piercing nuevo. Uff, madre, sí. Abuelo, mis cojones. ¿Dónde está Benito, abuelo? Benito acaba de pasar con la Guardia Civil. Joder, la Benemérita nos ha acojonado, porque ha pegado un giro ahí en un momento dado que hemos dicho, ya viene, ya está. Ya la hemos liado. Ya. Y encima de este salto dice, uy, el recibo creo que no lo tengo aquí, ¿no? No lo sé, voy a mirar. Y yo, madre mía, esto ya verá. En la cárcel todo soy. Ilegalísimo. Vale. Pues tenemos captura. Lanzando hacia la orilla, amigos. Ahí viene. Sí, señor. Soy máquina. Soy máquina y nadie me lo dice. Soy un máquina y nadie me lo dice. Tiene una puta flor en el culo. Sí, claro, como que no llevo 2 horas lanzando, ¿sabes? Tiene un ramo, tronco. Tiene un ramo. Oh yes, baby. A ver, que ha embocado muy bien. Tiene, fíjate la. Sí, sí, no, ese no. No sé yo, ¿eh? Como minolita. La galla. A ver. Se la hemos pillado, vamos a ver. Vale, hemos conseguido sacarle el señuelo. No, vida tiene, desde luego. A ver, tíramela. ¡Al agua! Y ahí se fue. Se fue, se fue. Se ha ido. Bien. Vamos. Sí, señor. A ver. ¿Cómo es? Mira, ¿cómo es?
¡Vamos! Paseante que le he robado a este hombre, el otro lo he enrocado en los mariscos. Y he dicho, pues te voy a robar otro. Los míos no, los tuyos. Mira, este colorcito. ¿Hubo tocada ahí? No. Ah, coño, qué susto me has dado. Que has visto saltar o algo. Perfecto. Míralo, ahí en secreto dándole movimientos sexys. Qué guapo, míralo. Qué guapo se va a chaval. Coño, ¿cuántos cañeros lleva? Qué guapo. Uno, dos, tres, cuatro en cada lado, tío. Veterano, ¿qué haces? Estás dando movimiento, Qué cabrón. Míralo. Dirá, no lo podré lanzar, pero yo me pongo aquí, pim, pam, pim, pam. Ponte en la punta, no vas, y lanza ahí a las rocas. Ponte a currar, que no te pago los dos. Con Dios, venga, hombre, que no me cundes. ¿Qué contenido de mierda me estás haciendo hoy? Joder, los tengo explotados. La tetónida, ya donde voy con ella, pesco. Ay, de verdad, esta caña me tiene cariño, de este. ¡Que me muelo! ¿Quién se le ocurriría echar el cache 7, joder? Picada, vamos, la llevo. ¿Qué cojones es esto? Luego dicen que no hay, me persiguen estas cabronas. Me ha perseguido al País Vasco. Joder, macho. Mira, son un poco distintas, son más redondas aquí. Qué guapo, qué azulito tiene. Mira, qué redondica que. ¡Y sigo! Bueno, pobrecillo, no, ya a él eso ya le basta y le sobra. Para allí. Ha sido él el que ha puesto la tarifa, yo no he dicho yo lo que tiene que cobrar. ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vámonos! No lo sé, la verdad. Esta es más maja, pero creo que sí, que es doblada. A ver, ¿qué viene por aquí? ¡Qué cojones! ¡Un chicharro! ¡Un chicharro! Me va cada vez diferente. No, aquí vamos solo. A calarlo al vivo. Aquí, hostia, pues no es mala idea, ¿eh? ¡Opa! Está quejado, ¿eh? Chicharrín de día, ¿eh? ¿Por qué lleva ahí? ¡Mira! ¡Ay! El jurelillo. Adiós, majo. Vámonos. Sí, señor. Dame que cambiar. Oh, adelante. Ahí. Trabájamelo. ¿Lo hago? ¿Qué pasa? No me estreno. Au. Será el color a lo mejor. Prueba otro. Es como un verdoso. Está demasiado lejos, Lester. No llego. Y siempre se lanzan de cojones. Pero bueno, te quedas ahí a un metro. No, pero es porque no podemos hacer el lance bien. Si se pudiéramos lanzar bien, bastaba la distancia. Ah. ¿Cómo? Están cruzados.
No, no, no hay nadie enganchado, estás tú solo, recoge. ¿Qué tienes? ¿Tienes algo enganchado? ¿Tú? ¡Coño, mira! ¡Míralo! Enganchado conmigo, enganchado. Y resulta que hemos pescado. Una boda era, ¿no? No, jurel. Otro jurelete. Dale, dale. Pues mira, parece que el jig sí funciona. Naranjita. ¿Eh? ¿Toda cuenta, eh? Vale. A ver. Pago que me da. Pago que te pica. Y te ha picado medio haciendo curry, no, para ir para atrás. No, lo estaba trabajando por allí, vamos. Sí. Pues bueno, a lo mismo, déjalo ahí para atrás y sigue trabajándolo. Sirven los paseantes estos. Será que no he cogido yo pescado con ellos. Otra vez. Míralo, lo has visto saltar. ¡Vamos! ¡Te clave! ¡Ajá! ¿Te pa' qué? ¿Turbina de 6 kilos? Sí, más o menos. Vale, esto no la quiero. Cuesta la cabra, David. ¡Ole! ¡Mira! ¡Qué pispiruto, como dicen aquí! Una chopita microscópica. Por supuesto, y con trucos. Coreana de mi cebo. ¡Adiós! Un poquito de coreanito de mi cebo, me han enviado aquí al Pis Vasco. Yes. Con el jig, un jig que le he robado al Lester, por supuesto. Aquí hay que todo el Lester. Todo el Lester. Todo el Lester. Ponemos en el jig, el jig, el jig. Y ya sacar cocinas. Va, tío, anda. No va, está enfadado. Ahora. Está mareado el pobre. Están haciendo los muros aquí. Me pegamos si un. ¿No quieres meterte aquí abajo? Cura todo lo malo. O te curas o te mueres. Sí, es una terapia de choque. Yo más bien ahí es lo segundo, ¿eh? ¿Qué? Tú eres un tío recio, hombre. ¿Qué te vas a morir? Me queda mucha vida, no ves que eres mala hierba, cabrón. Está empezando a tocar más los huevos el mayor tú. ¡Ay! ¿Cómo te los toca? Ya que me saqué una puta lubina delante de los morros. Hombre, duele, una y las de curry. Duele, mola, duele, eso duele, duele, duele. Coño, salió volando, ¿eh? Tío.
No. Oh, eso es roca, ¿eh? Ahí he tocado roca. Ha plegado, ¿eh? Ha plegado. Ah, roca. No. ¿Roca? ¿Roca? ¿Qué cojones? No, no es roca. Viene, 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 viene. Joder, no sé qué es, pero el gordo, ¿eh? No sé qué es, pero el gordo, ¿eh? No sé qué es, pero el gordo, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Has visto qué raro ha sido eso? Había como enrocado, pero ha salido. No, 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 no estaba enrocado, que es que pesa un huevo. Mira. No, no, no. Era un pulpo, comido. No sé qué bicho es, pero... Un cabracho. Podías... No sé, no tiran así los cabrachos. Sí, un sargo tira rarísimo, vamos. Se ha robado, es muy grande este. Dejadme, tráete salabre si lo tenéis por ahí. ¿Qué cojones? ¡Hostia, qué pedazo de chopa, colega! Sí. Chopote, ¿eh? Chopote, ¿eh? Hostia, qué bueno. Es una ballesta, una ballesta. ¡Hostia, un ballesta, tío! ¡Míralo! Joder, macho. Joder, macho, el veterano. Mira que el salabre es grande, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor, babies. Mira que ballestaco. Escucha, tira el mismo sitio que hay más, ¿eh? Vaya. Qué buena, tío. Jack. Baja, baja la cámara. Jack, los trucos, baby. Sí, señor. ¡Qué ballestaco, tío! ¡Vaya tacos que tiene, hijo puta! Quiero darle un besiquillo. No. ¡Amigos! País Vasco, me sorprende, o sea... ¿Qué te parece? Bueno, sí, señor, amigos. Ladio, que también tenía el jig con truquis, saca la cabrilla, no había salido ninguna aún. ¡Grande! Sí, señor. Pero una cosa, ¿eh? ¡Cabre! ¡Ale, ¿eh? La cabrilla! ¡Estamos! Vale, sirve, íntegro. Acércate un pelín, no mucho. Por otro lado. Novedad. Novedad, con cangrejo, ya lo que falta. Y que pique. Dale un toque para atrás que te vas a echar demasiado en las rocas. Un poquito más. Ahí. Ya está. ¿Ah? ¿Qué? No, ahora he vuelto a abrir. Sí. Cuando he tenido la picada, que no lo he clavado, pensaba que había cerrado, pero no lo había cerrado, seguía grabando. ¿Llevas? ¡Vamos! ¿Guapo o qué? Tenemos la cabrilla. Sí. ¡Ah! Cabecea eso. Sí, cabecea. ¡Vamos, Eladio! ¡Dame caña! Ahora se pone tenso. ¡Oh, qué guapo, tío! Vaya sargote, tío. ¡Ah, no, es otro! Pásame el chisme. ¡Con truco, David! ¡Con truco! ¡Asomadito ahí fuera! ¿Cuál será allí donde lo hiciste, David? Justo, ¿eh? Ahí, mira, fondo. Pequeñita, ¿eh? Mételo. ¡Eso! Toma, todo tuyo. Ok. ¡Adiós! Muy bien, tío. Sí, señor. ¿Puedes? Vale. Sirve. La mayoría es cabeza, a ver qué tamaño tiene. Da igual, pero tú sabes uno, ¿eh?
No, el medio es un poco más grande que este. Sí, al final luego eso, le empiezas a quitar cabeza y... Ya está. No te preocupes, ahí. Déjaselo, dáselo, que si ve un par de ellos va bien. Cangrejillo no lo quiere, ¿eh? Cangrejillo no lo quiere, ¿no? Este. Son exquisitos. Sí, déjaselo, porque así con el otro hace buena, buena comida. Hostia, como... Ahí está. Vamos, se clavó otro. Wow. Oh. Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Están allí lanzando para aquel lado. Wow. Se deja llevar. Ah, al final lo que creíamos, amigos. Se me había quedado sin batería y me voy a quedar otra vez en breve. Vaya pedazo de mojarraco, chaval. ¡Bah! Vaya mojarraco. Vámonos, Kraken. Se me había quedado sin batería la cam justo. Mira qué pedazo de pico fino, variada, mojarra. Aquí la llaman, ¿cómo? Picuda, picuda, sí. Trucos, no falla. Nosotros vamos a ir a... ¿Qué ha hecho? A comer, pues eso. Y luego a lo mejor, o no, ya veremos, insistimos. ¡Vamos!